Recording in progress. Circuitos 1. Ok. Muy bien. Entonces, ¿me pueden pasar las dudas que tengan? Ya saben, problemas y eso. Yo tenía duda en el ejercicio 13 de la 3.4. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Ya me apuntaron por ahí, tarea 4, problema 15, y tú me comentaste el problema, ¿cuál me dijiste, perdón? 13, profe. De la misma tarea, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. También, antes de seguir, me preguntaban sobre el examen. El examen es el lunes a las 9:30, termina a las 11. El examen lo tendrán en su buzón de correo a las 9:30, 9:31, 9:32, por ahí. Tienen hasta las 10:55 más o menos para terminarlo de contestar. Y de ahí tienen unos 10 minutos para tomarle foto o escanear las hojas de respuesta, juntarlas en un solo PDF y subirlo a la plataforma Classroom. Se va a abrir un espacio que diga examen de primer parcial o que se llama examen de primer parcial, y ahí lo van a subir ustedes. Es muy importante, como les comenté desde el primer día, que el archivo PDF sea legible y que no sea muy grande para que no se tarde mucho en subir, y por lo tanto, si es muy grande, puede fallar el proceso de subirlo. Se puede, ya saben, parar a la mitad o algo así. Si es un archivo relativamente pequeño, pues no debe por qué fallar al subirlo, ¿sale? Esos 10 minutos que les voy a dar extra son precisamente por todo lo que toma el proceso de estarlo subiendo, de estar generando el archivo, etc. Entonces, es hora y media de duración el examen. El examen está diseñado para, pues, digamos que lo pueden resolver en ese tiempo. Son 4 problemas con un nivel de dificultad igual al que hemos estado ocupando en, bueno, igual al de las tareas, más o menos, ¿no? En las tareas, espero que ya las hayan estado haciendo. Espero que se hayan podido dar cuenta de que hay problemas que son muy sencillos, hay problemas que están muy feos. Y bueno, los problemas realmente van a ser, no van a ser ni los muy fáciles ni los muy sencillos. Van a ser, digamos, una combinación, o más bien van a estar en un punto intermedio. Sí, no me voy a ir por los problemas barquísimos, pero tampoco me voy a ir por los problemas horribles. Sí, problemas que se puedan resolver en un tiempo razonable, ¿no? Donde tiempo razonable es pues, en unos 10 minutos para 15 minutos. No, 10 minutos, 12 minutos para que ustedes les dé tiempo, ¿ok? Se supone que yo los debo poder resolver en 5 minutos. Ese es el parámetro que yo uso para que ustedes, pues se supone los pueden resolver en más o menos un poco más de tiempo. Ahora, el problema de la tarea, el problema que me dicen el 4.15, se los voy a mostrar en pantalla, porque no lo quiero copiar porque está enorme. Entonces, espérenme tantito. Espérenme, voy a compartir la otra pantalla. ¿Dónde estás? Es este. El problema es este circuito que ven ustedes aquí, que tiene un montonal de, por ejemplo, si lo puedo editar, se supone que sí. Bueno, editar, marcar. Sería este. ¿Sí lo ven?
Yo lo encerré como en un óvalo. Sí, se Bueno, ve. se veía, ¿no? Bueno, ese circuito realmente son dos circuitos. Acuérdense que esto que está aquí es solo para mantener una referencia común, es decir, que la Tierra es la misma. La referencia, pues, es obviamente este nodo y este nodo, el de aquí abajo. Lo van a analizar como dos circuitos separados. ¿Ok? Aquí dice que se hace por análisis por nodos. ¿Ok? Aquí está marcado su nodo 1, su nodo 2, su nodo 3 y su nodo 4. Y lo mismo aquí, el 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Bueno, este problema es súper talachudo. Por ejemplo, este problema pues, no es para un examen porque está muy grande. Tienen que escribir las ecuaciones de los 8 nodos, pero se escriben pues por separado. Realmente podrían hacer el circuito de la izquierda como un circuito totalmente ajeno al circuito del lado derecho. Entonces les tocaría escribir las ecuaciones de los dos circuitos. Por ejemplo, voy a copiar nada más el de la izquierda y voy a escribir las ecuaciones de las ecuaciones nodales. Voy a regresar a mi pizarrón. Voy a detener esto. La vamos a copiar rápido. No va a quedar muy bonita la copia, pero no importa. Entonces es así. Este circuito es de muchísima talacha. Entonces estos son 5, 5. Si alguien lo tiene a la mano, digo, yo lo estoy viendo, pero por si si me equivoco en algo, les voy a agradecer que me ayuden. Este es un ampere. Y vamos a ponerle nombre a los nodos. Este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y nodo 4. Esta va a ser mi referencia. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de los nodos. En las ecuaciones de nodos se utiliza la ley de corriente de Kirchhoff, es decir, corrientes que entran, corrientes que salen. Vamos a dibujar esas corrientes. Vamos a usar un color azul. Las corrientes habitualmente apuntan hacia la referencia. Entonces vamos a dibujarlas así. ¿Por qué? Por convención pasiva. Es decir, esto va a ser más menos y el menos es la referencia. ¿Se acuerdan? Lo mismo va a pasar acá y aquí. Entonces, ahora, la corriente, por ejemplo, la resistencia de 10 ohms, esa la puedo poner hacia la dirección que yo quiera, o si no importa. Si realmente la corriente va en la dirección opuesta, pues nos va a salir el signo negativo. Y si la atinamos, pues nos va a salir positiva. Entonces la vamos a poner hacia la derecha, porque yo lo digo, nomás así. La de 6, pues la vamos a dibujar para arriba. Y la de 2, para abajo. Y la de 5, para abajo. Sí, es totalmente al azar, ¿eh? Así lo pueden hacer como quieran. La que sí les sugiero que hagan hacia abajo en este caso fue o son estas, esta y esta, porque les acabo de explicar que las corrientes
apuntan hacia la referencia hacia tierra. En inglés se dice que las corrientes o the currents sink, eso significa así que sink es como el es como una tarja, es decir, es una coladera. Entonces, sink to earth, es decir, que los electrones pues literalmente se van hacia se desaguan hacia la tierra. Los electrones efectivamente por ejemplo, una descarga, por eso es que hay una tierra física. Cuando hay una descarga eléctrica, un cortocircuito, queremos una tierra para que el exceso de electrones se vayan hacia la tierra y no quemen nuestros aparatos eléctricos. Entonces se dice que los electrones les pasa eso. Se desaguan, digamos, ese no es el término correcto, pero pues sí, se van hacia la tierra. Entonces por eso es que ponemos esas flechas azules de corriente. Van hacia la tierra. Bueno, dicho todo eso, escribimos la ecuación del nodo 1. ¿Qué corrientes salen del nodo? Pues sale la corriente... vamos a ponerle nombres, perdón. Vamos a llamarle esta I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Entonces va a ser... pues que sale I1 y sale I4 del nodo 1, ¿eh? Y se dan cuenta, entra la fuente de corriente de 2 amperes. Entonces, las que salen son iguales a las que entran. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Ok. Bueno, vámonos con el nodo 2. Otra vez, corrientes que entran, corrientes que salen. ¿Qué corrientes salen? Bueno, sale la corriente de 2 amperes, es decir, la fuente. Sale la corriente I2. También sale la corriente I7. I7 es, no se ve muy bien, disculpen, pero ahorita la vuelvo a marcar. Este es I7. La que pasa por 10, pero va a la derecha, pero es que sale del nodo. Y la única que entra es la corriente I5, la que fluye por la de la resistencia de 2 ohms, esa de ahí. Y esa es la ecuación del nodo 2. Nodo 3. En el nodo 3, hay un montón de corrientes, miren. Sale la corriente I5, es decir, esta. Sale la corriente I6. Entra la corriente I4. Y, perdón, discúlpenme. Sale la corriente I5 e I6. Y eso debe ser igual a las corrientes que entran, que es la I4. Y la de 1 amper, es decir, esta fuente. ¿Dudas en este? Recuerden que el nodo I3 se refiere a todo este nodo. Por eso es que salen la I5, la I6 y entran la I4 y la de 1 amper. ¿Ok? Pues todo esa... todo ese alambrote que está hasta arriba. Finalmente sería el nodo 4. El nodo 4. Entran la corriente I7. Bueno, I6 e I7. Y sale la I3. Esa es la ley de corriente de Kirchhoff, que es lo que se utiliza en el análisis de nodos. Para los 4 nodos que hay ahí. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Dudas en esto? ¿Estimados? No. Bueno, ahora vamos a escribirlas, pero ya no como corrientes, sino usando la ley de Ohm, recuerden. Entonces va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces, I2
es el voltaje 2 sobre 5. Voltaje 2, este voltaje, sobre la resistencia de 5. Eso es I2, más I4. I4 es, es esta, vamos a ver cuál es I4. Lo voy a hacer con más calma. I4 es esta corriente, ¿verdad? I4 es, observe muy bien, la cola de I4 está en este nodo, en el 1. Entonces aquí va a ser positivo. La punta está en el nodo 6, este va a ser el negativo. Entonces, la corriente I4 va a ser B1 menos B3. B1 menos B3. Y la resistencia por la que fluye I4 es 6. Repito, para I4, la cola de I4 está en el nodo 1. La punta está en el nodo 3. Y la resistencia por la que fluye es 6. Cola menos punta. Y eso es igual a 2. Nodo 1. Nodo 2. 2 más. Y 2 ya la tengo, ¿verdad? Entonces es B2 entre 5. Más I7. ¿Cuál es I7? I7 es esta de aquí. I7 es cola menos punta. O sea, hace B3 menos B4 sobre 5 igual a I5. I5, ¿dónde está I5? Ah, ya. I5 es esta de aquí. Disculpa, profesor, pero I7 no sería B2 menos B4. I7 no sería B2 menos B4. No, vamos a volver a hacer I7. I7 es esta de aquí, ¿estás de acuerdo? La que está, la que fluye por la de 5 ohms, esta. Ese es I7. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok, sí, perdón, es que yo pensaba que era la flechita azul de 10 ohms. No, I7. Ah, no, tienes toda la razón. Discúlpame. No, estás tú en lo correcto. Perdóname. Gracias. Tienes toda la razón del mundo. A ver, espérame. No sé, ya me confundí. Tienes razón. La que yo estoy marcando es I6. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Gracias. Esta de acá es I6. Tienes razón. I7, miren, ¿ya ven? Es que hice muy, muy chiquito el dibujo. De preferencia que poner el nombre de la corriente junto a la flechita. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. I7, efectivamente, es esta menos esta, porque esta es I7. Gracias por la observación. Entonces, bien acabas de decir, I7 es B2 menos B4, cola menos punta, entre 10. Muy bien. Muchas gracias por la observación. Y va a ser igual a I5. I5 es la corriente que fluye aquí. Es así. Y esa es B3, este nodo, menos B2, cola menos punta entre 2. Y así nos vamos a ir nodo por nodo. Ahora, ya tengo la de B3, pero acabo de sacar I5. Aquí está. Entonces es B3 menos B2 entre 2 más I6, que esa no la he sacado, que es la que hace rato estábamos diciendo, que es esta que está aquí encerrada. Entonces es B3 menos B4 sobre 5 es igual a I4, que ya la tenemos. Esta es I4, que es
B1 menos B3 entre 6, más 1, y finalmente la última, que es I6, que es esta, B3 menos B4 sobre 5, más I7, que también ya la sacamos, que es esta, B2 menos B4 sobre 10, es igual a I3, que esa nunca la hemos escrito. Pero I3 es esta de aquí, que es muy fácil, es B4 sobre 5. Ya tienen un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Está de flojera, por cierto, les informo. Yo en el examen no les voy a poner un sistema de 4 ecuaciones. De verdad, así puede ser que sea un sistema de 4 ecuaciones, pero una ecuación ya está resuelta, es decir, que B1 en una ecuación sea B2 es igual a 8, entonces pues eso ya no es una ecuación, ¿verdad? Sí, realmente se simplifica porque sustituyen B2 en la ecuación, en las otras 3 ecuaciones y se hace un sistema de 3 ecuaciones. Eso sí puede venir. Pero de 4 ecuaciones de verdad como este no va a venir, ¿eh? Porque es talacha innecesaria. Lo que Francisco, su profesor, suele hacer en estos casos es hacer que el sistema no sea de 2 niveles, es decir, que no tenga denominadores. Por eso es una costumbre mía. No tienen por qué hacerlo así. A mí me gusta hacerlo así porque se ve menos feo. Y cuando lo van a resolver, que habitualmente se resuelve por matrices, les pido que por favor busquen en Google cómo resolver sistemas de ecuaciones por matrices. Se puede hacer por otros métodos, pero en circuitos 2 va a volver a haber sistemas de ecuaciones con números complejos ahora. Y ahí matrices es el método ideal, entonces mejor que lo vayan practicando por matriz, aunque ahorita sea un poco de fuerza bruta, pues, bueno, sea demasiado fuerte el método de matrices, les recomiendo que lo vayan aprendiendo a usar. Pueden usar cualquier otro, sin embargo, ahorita, pero matrices lo van a usar en circuitos 2 porque cualquier otro es una pesadilla. Yo les recomiendo que usen ese, pero bueno. ¿Cómo le hago a esto que les estoy diciendo de hacer que el sistema sea de un solo piso? Buscamos el mínimo común múltiplo, que es 30, y multiplico toda la ecuación por 30. Entonces me queda 6B2 más 5 por B1 menos B3 es igual a 60. La primera ecuación del primer nodo, se dan cuenta, ya no tiene denominadores. Multipliqué por 30. La primera me quedaba 30B2 entre 5, pues que es 6B2. El segundo término me queda 30 por todo el numerador entre 6, pues es 5 por todo el numerador. Y lo del lado derecho, pues hace 60. Esta de aquí la multiplico por 10. Entonces me queda 20 más 2B2 más B2 menos B4. Le pongo paréntesis por si hubiera un menos, para no perder el signo, que sé que ahorita es un más, no es necesario. Igual a 5 B3 menos B2. Y otra vez, la ecuación ya quedó de un solo nivel, ya no tiene denominadores. Está más práctico. Se ve más bonito si lo meten a una matriz. Y lo mismo se hace aquí. Aquí, sin embargo, sería 30, por lo que tendrá que multiplicar. Entonces sería 15, B3 menos B2, más 3, no es cierto que 3, 6, B3 menos B4 es igual a 5, B1 menos B3, más 30, ¿no? Ecuación 3. Y la ecuación 4 quedaría aquí por 10, ¿no? 2, B3 menos B4, más B2 menos B4, es igual a 2, B4. Y ese sistema de ecuaciones, pues ya lo resuelven y sacan B1, B2, B3 y B4. Y ya está. Eso digamos que esa última parte, pues ya es... de hecho, realmente desde aquí, para la derecha, ya es... ya no es circuitos, ya es resolver sistemas de ecuaciones. Lo que es circuitos, si lo que es competencia de este curso es esto y lo que está dentro de esta caja verde. ¿Ok?
lo que está ahora sí que a la derecha de la flecha azul ya no es circuitos, ya es resolver el sistema. Repito, no voy a poner un sistema de este tamaño porque está muy pesado. Puedo ponerles uno de tres ecuaciones. Y claro, quiero que lo resuelvan bien, pero me voy a centrar mucho más en lo que tiene que ver con circuitos, que les repito, es esto, obviamente el circuito como tal, que lo dibujen bien, que planteen bien que las flechas estén marcadas y que lo que escriban aquí tenga concordancia con lo que dibujaron acá. Y obviamente, las ecuaciones ya desdobladas con ley de Ohm, pues tengan sentido. Eso es lo que me importa ver. La respuesta, pues obviamente es a lo que quiero que lleguen. Pero si ustedes tienen bien esto, esto y esto, pues ya tienen tres cuartos, ¿no? Ya si tienen el resultado exacto, pues ya tienen toda la pregunta correcta. Pero si ustedes plantean bien las ecuaciones, pues ya realmente lo demás va a ser una calculadora, mero, mero. Oh. Pero el planteamiento de las ecuaciones, la calculadora no lo va a hacer. Así eso no lo hace una calculadora porque no sabe. Eso lo saben hacer ustedes, no una calculadora. Entonces, es lo que yo quiero que sepan hacer. Es el método de nodos. ¿Dudas? ¿Alguien Ninguna. más? Yo tengo también otra duda en otra tarea, profe, de la tarea 4, el problema 23. Okay, lo apuntamos. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, vamos a seguirnos con, me habían dicho el 413. Déjenme ver cuál es. Mi mouse está medio ido. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa a mi mouse? Ah, ya sé, no, pero ¿por qué? ¿El teclado funciona? Sí. Funciona mi mouse. Ah, ya me peló. Espérenme, para que vea qué problema es el 413. No tengo ni idea. Ah, espérenme. Ok, el 413, ah, ese está mucho más dibujable. El 413 es el siguiente, miren. Ese está dibujado para confundirlos. Qué ganas de hacerlo sufrir de veras. Pero bueno. Que conste que yo no soy el autor del libro, es el malvado profesor Hyatt. Más que creo que ya está, creo que ya en paz descanse. 8, 5. 5, 7. ¿Qué es lo que quieren? Determine el voltaje de la de 5 ohms y el power, potencia, de la de 7 ohms. Ok, va. Bueno, entonces en este circuito, que es el 13 de la tarea 4, nos piden el voltaje de la de 5 ohms y la potencia en la de 7 ohms. Y nos piden que lo que usemos nodos y que usemos este como referencia, ref. Bien. Bueno. Lo primero que quiero que identifiquen es que esto es el mismo nodo, ¿ok? Y que obviamente este de aquí es el mismo nodo. Si no se vayan a ir con alguna finta o algo, por favor. Entonces, este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Hay tres nodos. Recuerden, es el mismo
cable. O es un mismo cable que está unido entre sí, pero es el mismo cable. Si lo quieren ver un poquito más claro, lo hacemos con colorcitos, faltaba más. Para eso tenemos la tablet. Este es el nodo 2. Nodo 1. Ah, pobrecito de mí. Nodo 1. Y el nodo 3. Sea, ahí están los tres nodos. 1, 2, 3. Dicho eso, vamos a escoger otro color. Ponemos la dirección de las corrientes. Otra vez, estas les pido para que no se confundan que las apunten hacia la referencia, por favor. Vamos ahora a hacer estas para la izquierda y también para la izquierda. Y para la derecha, nada más por llevar a la contraria a la fuente de corriente. Le vamos a llamar, ahora sí vamos a ponerlo más bonito. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. ¿Se dan cuenta? Y uno, y dos, y tres, la puse como me vino en gana. ¿Ok? No pasa nada. Solo y 4 y 5 les pido que la hagan para abajo para que no se me confundan con el signo, porque la referencia está abajo. Por lo tanto, el negativo va a estar abajo. Y eso tiene como consecuencia que por convención pasiva la polaridad sea así. Si ustedes ponen la flecha al revés, entonces la convención pasiva en la resistencia significaría esto, pero esto se contradice. Entonces, ahí les va a crear un problema de signo y no se van así, lo van a perder, se van a confundir. Entonces, eso no lo hagan con las resistencias que están conectadas a tierra, por favor. Dicho eso, para encontrar yo las cosas, necesito resolver el circuito. Como ya les comenté en la clase de repaso pasada, lo que se necesita es encontrar o todos los voltajes nodales o todas las corrientes de malla. Aquí estoy por nodos, pues encuentro los voltajes de los nodos. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, escribo la ecuación para el nodo 1. ¿Qué corrientes entran al nodo? Bueno, entra la corriente I1, entra la corriente de 8, perdón, ahí se me va el avión una vez. Entra, sale, entra, sale. Entonces, sí, entra la I1, entra la de 8, entra la de 4. Observen cómo esta fuente, la corriente está entrando al nodo, ¿eh? Vean. Y sale la I2. En el nodo 2, entra la corriente I2, entra la corriente I3, si las dos rositas, y sale la de 4 y sale I4. En el nodo 3 no entra ninguna y sale I3, sale la de 5 amperes y sale I5. ¿Notaron algo raro? ¿Todo lo ven bien? Según yo estoy bien, pero puede ser que no, ¿eh? En el nodo 3 también sale la de I1, ¿no? Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Sí, también, sí, por supuesto, aquí está. Gracias, muy bien. ¿Ya ven? Sí, cierto, salen todas. Sí, porque aquí tiene 1, 2, 3, 4. También sale la I1. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la observación. ¿Ya ven cómo hay que estar atentos? Muy bien, está bien, gracias. Ya, entonces esas son las tres ecuaciones. Y pues hay que escribirlas ya con la ley de Ohm. Birch.
Entonces, va a ser en el nodo I1, para la corriente I1, cola menos punta, es decir, B3 menos B1 sobre 3, más 8, más 4, bueno, más 12, ¿no? Más 12, igual a, ¿dónde está I2? I2 y 2, es B1 menos B2 entre 3. Nodo 1, nodo 2, I2 que le acabo de escribir, más I3 que no lo he escrito, pero ahorita le escribo, es B3 menos B2 entre 1, es igual a 4 más I4. I4 es B2 entre 5. Ecuación 3, 0 es igual a I3, que es la que está exactamente aquí arriba, por cierto, más 5, más I5, que es, ¡ay, Dios mío! Eso tiene mucho que no pasaba. Espérense. Más I5, ¿verdad? B3 entre 7, más I1, que es B3 menos B1 entre 3. Esta es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Este sí puede venir en el examen. Mi recomendación, nuevamente, es lo hacen plano, o si lo quitan denominadores, se dan cuenta, pues no está así tan horroroso. Al principio multiplican por 3, luego multiplican por 15 y luego multiplican por 21. Lo meten utilizan su sistema, su método de resolución de ecuaciones favorito. Y pues ya, encuentran los voltajes. Con el voltaje que encuentren para V5, y la fórmula de potencia que es V cuadrada R, si no recuerdo, o V cuadrada sobre R, no sé. Buscan en su formulario cuál es la fórmula de potencia para una resistencia. El voltaje 5, pues es el voltaje para 5 ohms, sería V2 cuadrada, no me acuerdo si es entre R o por R. ¿Alguien se acuerda? Está en la presentación, ¿eh? Bueno, déjenlo, busco en Google. Power of a resistor. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, creo. B cuadrada sobre R, sí. Entonces sería así. El voltaje 2, porque pues, es el voltaje que tiene esa resistencia, y la potencia. Ah, no, perdón, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. O sea, ahí nada más sería B2 ya. La potencia de 7, discúlpenme, sería V3 al cuadrado sobre 7. Ya. El voltaje de 5 es el voltaje 2, y la potencia de 7 es el voltaje de 3, este de aquí, al cuadrado sobre el valor de la resistencia, que es 7. Y así se encontrará la respuesta. Tienen que resolver este sistema para encontrar V1, V2 y V3. Y con eso ya quedó. Eso ya está la hacha matemática que, pues, por tiempo, pues ya no la vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Profe, Dime, tengo dime, una dime. duda. Y por ejemplo, si en este caso hubiéramos cambiado de dirección lo que es I1 y lo hubiéramos puesto hacia la derecha, No ¿hubiera pasa nada. afectado el resultado? Nada. Nada, 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 Incluso en si, absoluto. por ejemplo, pongo I1 hacia la derecha y, bueno, I3 también hacia la derecha, No pasa ¿tampoco afecta? absolutamente nada. Nada, Ah, nada, nada. vale. Así, las ecuaciones te van a quedar distintas, pero no ocurre nada porque los resultados te van a quedar. Los resultados te van a quedar iguales, punto, ya. Porque cuando tú haces esa, cuando tú cambias la dirección de las flechas, obviamente cambias los signos. Pero tú estás diciendo que entonces la corriente en vez de entrar sale, ¿no? Digamos, por decirte una cosa. Pero a la vez, tú estás cambiando la polaridad del voltaje cuando haces eso, porque ves que es cola menos punta, ¿no? Entonces, con eso estás compensando la
cambias la dirección, pero también cambias el voltaje. Entonces, como que con eso compensas. Y internamente sigues manteniendo la coherencia de conservación, se llama, es conservación de la materia. La ley de corriente de Kirchhoff lo que dice es lo que entra es igual a lo que sale, es decir, los electrones, bueno, las cargas positivas, que sabemos que no es cierto, las cargas negativas que entran deben ser igual a las que salen. Entonces, mientras tú escribas bien la ecuación de corriente de Kirchhoff, estás conservando la materia. Entonces, no importa para dónde escribas la flecha. Mientras escribas bien lo de cola menos punta, estás haciendo bien la ecuación. Entonces, de forma interna, es correcto. Por eso, cuando tú resuelves el sistema, todos estos signos que tú tienes diferentes, quizá los que yo puse ahorita, van a estar en concordancia con la ley de conservación de la materia. Y al resolverse el sistema, se resuelve bien y los voltajes te van a salir correctos. Lo puedes, de hecho, intentar. Puedes, digo, si tienes tiempo. Este mismo, así, pues ya lo tienen ahí. Háganlo con una flechita cambiada o con todas cambiadas si quieren, y les va a dar exactamente lo mismo. No importa, mientras sean cuidadosos en lo de cola menos punta, siempre es cola menos punta. Por ejemplo, en el caso de I4, por ejemplo, para el voltaje, para la corriente I4, sí. Nada más puse que es decir, esta. Espérenme. Aquí, sí. Estoy borrando. Para el caso de I4, esta de aquí, nada más puse B2 menos 5, porque es B2 menos 0. Es cola menos punta, pero la referencia es 0. Siempre es cola menos punta. Mientras no la rieguen y lo hagan al revés, va a estar bien su sistema y les va a dar el resultado siempre correcto. Si no tienen eso en cuenta, rompen o violan la ley de conservación de la energía, que la ley de corriente de Kirchhoff es eso, y pues obviamente les va a dar mal. ¿Ok? Pero no importa cómo pongan sus flechas, nada más respeten lo de cola menos punto. ¿Sale? Y ya. Eso crea coherencia en su sistema y siempre les va a dar bien. No importa la dirección. Yo, se dan cuenta, las pongo al azar. ¿Sí? Este problema, estoy seguro que me lo han preguntado. Estoy seguro, así lo he resuelto más veces. De hecho, puede ser que esté respuesta. Resuelto en otras sesiones de práctica, o inclusive está este problema resuelto solo por sí mismo, y lo pueden ver, y lo puse con otras direcciones de flecha que se me ocurrieron en ese momento. Y sí, efectivamente, Neftalí es cero porque va a tierra, el voltaje en referencia es cero. Por eso es que no lo pongo. B2 menos 0, ¿para qué pongo el cero? Si ahí hubiera puesto 0 menos B2, estoy poniéndolo mal. Entonces ahí me genera rompo la ley de conservación de la energía y de la, bueno, en ese caso de la energía o de la materia y todo se va al demonio, ¿ok? Entonces no se preocupen en la dirección de las flechas de la corriente, pero respeten cola menos punta y respeten lo de que entra es igual a lo que sale. Y ya, con eso no se preocupen, va a salir, sí, va a salir. Es una coherencia interna de las ecuaciones. Porque parten de ese principio básico. Conservación de la carga, porque es conservación de la materia, y en las leyes de voltaje de Kirchhoff, es conservación de la energía. Entonces, son leyes universales y funcionan. Y ya. Me voy a saltar el problema 4.23 porque no le he resuelto problemas de la tarea 5, ¿ok? Entonces, ahorita regreso a ese problema que pidieron del capítulo 4. Quiero hacer uno de la tarea 5, porque si no, pues no vamos a, voy a dejar ese tema sin explicárselos como yo quisiera. Entonces, de la tarea 5, déjenme ver qué hay porque no me acuerdo. Tarea 5 es del capítulo 4. Ok, capítulo 4. Creo que es mayas, ¿no? Ah, ni me acuerdo. ¿Dónde está? Este libro. ¡Ah! Cuarenta y cinco, ¿verdad?
Me dijeron el 45 y con otro. Y el 49, ¿verdad? A ver, voy a hacer el 49. Ok, entonces ese problema es así. Cinco cuarenta y nueve es una fuente de 4, una resistencia de 3, fuente de 5, resistencia de 4, 6 amperes la fuente para abajo, 5, una fuente de voltaje dependiente de 2 IA, donde esta es IA y fluye por una resistencia de 10 ohms. Nos piden resolverlo por mallas. Mallas. Entonces, los circuitos por mallas se resuelven así. Se define una corriente de malla. Vamos a llamarle 1 y 2 y 3 y 4. A su profesor le gusta definirlas de forma como las manecillas del reloj. No tiene que ser así. Lo pueden hacer contrario a las manecillas. Lo que tienen que sí seguir es que si eligieron en el sentido de las manecillas, todas las mallas tienen que estar en ese sentido. Si eligieron contrario a las manecillas, todas las mallas tienen que ser contrario a las manecillas. No se vale mezclar. ¿Ok? Bueno. Este problema tiene algo muy particular, que es que hay una malla, perdón, hay una fuente de corriente que está en medio de dos mallas, que es esta. Profe, dígame usted. Ese problema 49 no es la figura 474. Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Bueno, ya déjenme hago este para que lo vean, porque este está interesante. Déjenme, les hago este. Este es cierto, que es el 50, creo que ni viene la tarea, pero ya lo copié. Por ahí les explico este. Este de aquí tiene la característica de que la malla 1 y la malla 3, esta y esta, tienen una fuente de corriente compartida. Eso genera algo que se llama una supermalla. La supermalla la vamos a marcar así. Si ahí tenemos, y la vamos a tratar como eso, como si fuera una sola malla, aunque realmente son dos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar por lo fácil. Vamos a comenzar por la malla 2. Y hacemos ley de voltaje de Kirchhoff. Otra cosa, a su profesor le gusta empezar por la esquina inferior izquierda. No esa fuerza, pueden empezar por donde quieran y da lo mismo. El chiste es por donde empiecen, dar la vuelta y regresar. Entonces yo empiezo ahí y digo menos 4, miren, menos 4, más 3, y ahí van a poner entre paréntesis una diferencia de corrientes, porque esa resistencia está compartida, o está en medio, como se diga, de dos mallas, la 2 y la 1. Es una resta. ¿Cuál va primero en la resta? Es importantísimo. Va la corriente de la malla en la que están dando la vuelta, en la que están parados. ¿En qué malla están? En la 2. Entonces, y 2... ¿Con cuál comparte esa malla 2 la resistencia de 3 ohms? Pues con la 1. Si lo hacen al revés, ya se equivocaron. Sí, ya, perdieron. Mira, pero míratela. Entonces, sería esta. Te lo leeré. Pero mira. Denme un segundo, por favor, permítanme. Mira, dice. Papi, te amo. Y mira. Unas estrellas y falsas. Pero mira.
¿Cuántas hojas? Pero entonces, mira, Eti, Panis, Paloma y Papi. Estos juntitos. Mira, literas, los comedores, el baño, la taza del baño, la sala, y las puertas. Pero mira, hay otra cosa. Papi, te amo. Un corazón. Mira. Ustedes la interrupción. Entonces, ya tenemos esta, ya tenemos la de 3 ohms. Repito. Pregunta, ¿es I2 menos I3, verdad? ¿O es I1? Es I2 menos I1. Porque okay, es gracias. Donde estoy menos con la que está compartida. Muy bien, muchas gracias por la observación. Y después me sigo pues con el otro elemento, que es la fuente dependiente, ¿ok? Que sería menos, porque sigo visitando, ¿ya vieron? Entre por menos. Aquí recuerden que por convención pasiva esto es más menos, ¿no? Menos el valor de la fuente, que es 2 y A, y regreso a mi punto original, 0. Entonces hice esto, ¿no? Fum, 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 fum. Y terminé. Luego me voy con otra malla que está fácil. Porque no es la supermalla, que es la malla 4. Vuelvo a empezar aquí. Digo, I4 por 5. Ah, sí, I4 por 5. Ley de Ohm, 5 por I4. Corriente por resistencia. Acuérdense que aquí estoy escribiendo voltajes. Este es un voltaje. Corriente, corriente por resistencia es voltaje. Y es una fuente de voltaje, la dependiente, ¿no? Por eso es, y tiene un valor de 2 IA en volts. Y 4 por 5, 5, genera un voltaje más 4. Y otra vez es una diferencia de corrientes. En donde estoy parado, que es I4, menos con la que está compartida, que es I1. Ah, pero espérense, no es cierto. Eso iba bien, pero me acabo de dar cuenta de algo. Hay una fuente de corriente en la orilla de esa malla. Entonces, esa malla no se le escribe una ecuación. Automáticamente ya sé que I4 es igual a 6. Observen, cuando I4, la corriente I4, pasa por esta orilla, I4 vale 6. Entonces, pues ya sé que I4 es 6. Entonces, esa malla está resuelta. Automáticamente está resuelta. Entonces, la 4... Malla 4, ya me dieron el valor. Están diciendo, mira, I4, te doy el valor, es 6. Entonces, para la malla de 2, ya tengo mi ecuación. Para la malla 4, ya tengo el valor. Entonces, ahora sí, ya voy con la supermalla. Comenzamos aquí. Y digo, voltaje más 2 y A. Voy por aquí, me sigo por acá, voy por acá. Recuerden, manecillas del reloj, ¿eh? Como si fuera una sola malla. Más 3. Esta resistencia de 3. Esa resistencia de 3 está en esta supermalla, pero en la submalla, vamos a decirle así, que corresponde a I1. Entonces es I1, es pues una resta, menos con... menos la corriente con la que se comparte esa resistencia de 3, que es I2. Y me sigo. Más, ahora va la de 10. ¿Qué corriente fluye por ahí? I1. Más, ahora me voy para acá con la de 4. 4. ¿En qué malla estoy parado? En I1. Se comparte con I4. Ahora voy por acá con la de 5. Más 5. ¿En qué malla estoy parada? En I3. ¿Con cuál se comparte? Con I4. Y ya regresé a mi punto de partida. Esa es la ecuación de la supermalla. ¿Ok? Yo le suelo poner así. A ver si me sale como antes. La ecuación de la supermalla.
Y es una ecuación más grande porque implica a dos mallas juntas. Hay una ecuación, digamos, la externa, que es esta, porque usamos el perímetro de la supermalla, y hay una ecuación interna que utiliza este valor, el de 5. Quiero que ustedes me digan qué corriente I1 o I3 es la que, cuando pasa por la fuente de 5 amperes, va en la misma dirección. Es I3. La voy a borrar I3. Es I3. Que I3 hace esto, ¿no? O es I1 la que va en la misma dirección que la fuente de 5. Cuando pasan por la fuente, claro. A ver si le alcanzan a ver. Bien, y uno hace esto. ¿Cuál de las dos? Y uno, que obviamente es esta, ¿verdad? O y tres van en la misma dirección que la fuente cuando fluyen por la fuente. Las dos fluyen por la fuente, ¿eh? Pero ¿cuál va en la misma dirección que la flechita de la fuente cuando pasa por la fuente? I1 o I3. ¿Cuál? I3. Claro, I3. Aquí está claramente. Mira. I3 va para la derecha y I1 va para la izquierda. Entonces, con esto que acabo de decir, y ustedes también, yo digo, es que I3 menos I1 es igual a 5. Esa es la ecuación interna de la supermalla. Entonces, ya tengo 4 ecuaciones. Bueno, casi. Me falta, esta es una ecuación. Esta es otra ecuación. Casi. Espérense, vamos a acabarla. Me falta nada más algo, que es, y eso de IA, ¿cuánto vale? Bueno, en primera, IA es I1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Pero I1, pues ya, ¿no? Entonces, sí. Y a ese 1, pues entonces ya estuvo, ¿no? Puedo ya reescribir mis ecuaciones y que se vean, pues, un poco más decentes. Yo escribo 2 y 1 más 3 y 1 menos I2 más 10 y 1 más 4 y 1 menos I4 más 5 y 3 menos I4 igual a 0, que es esta. I3 menos I1 es igual a 5, que es esta, menos 4 más 3 y 2, menos I1 menos 2 y 1 igual a 0, que es esta, y o EI4 que es igual a 6, que es esta. Obviamente el I4 lo puedo yo sustituir aquí. Aquí y ya nada más, ¿no? Entonces me queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Bueno, aquí hay I1, 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 I1. ¿Sale? Aquí también hay I1 y I1. Hay que juntar términos semejantes de tal forma que les quede A, donde A es una constante, I1, más B, I2, más C y 3. Y 4 ya no va a estar porque 4 es un número. Igual a una constante. Aquí les va a quedar E y 1 más F y 3 igual a otra constante. Y aquí abajo les va a tocar H y 1 más G y 2 igual a, perdón, H, después del H, ¿cuál sigue? H y, ¿verdad? Pero la I está ocupada.
HJ igual a K. Entonces les va a quedar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y además dos de las ecuaciones nada más tienen dos incógnitas. El sistema se resuelve, encuentran I1, I2 e I3. Y ya. Entonces, nodos y mallas son métodos talachudos, pero realmente es que siempre funcionan. Hay que plantear las ecuaciones con mucho cuidado por los signos. Cualquier pequeña distracción nos puede costar, pues no la vida, ¿verdad? Pero nos puede costar pues, unos puntos. Entonces hay que estar muy concentrados. Darle una revisada y otra revisada y otra revisada para ver que no se nos haya escapado algo. ¿Ok? Una vez hecho eso, hay que pasar de is, bueno, en este caso no hay bronca, es lo bueno de mallas, que aquí pues las corrientes se quedan como corrientes, no hay que reescribir con ley de Ohm, solo hay que expandir y aglutinar términos semejantes, que sería este paso, y resolver. Aquí tampoco hay que, por ejemplo, hacer que las ecuaciones queden en un solo nivel, ya están en un solo nivel. No, son cuatro ejercicios, lo siento, Luis. Y pues así se hacen. Este es un, por ejemplo, es un problema. Pues la verdad es que sí es tipo examen. Así no, se ve feo, pero realmente no lo está, porque pues, queda un sistema muy fácil. Bueno, digo, no es trivial de hacer, pero es un sistema que se puede hacer en un examen. Así sí se puede hacer. Entonces, pues así se hace mallas realmente. Y pues creo que nos da tiempo para otro. Entonces, pues vamos a hacerlo. Salvo que tengan, bueno, antes, ¿alguna duda de este? Estimados. No, ninguna. No, ninguna. Ok. Bien. ¿Cuál es el otro que me han dicho? Espera. El 45, ¿verdad? Déjenme ver cómo esto está. Medio grande, creo, ¿no? Ok. Me voy a ir aquí más rápido. Solo les voy a decir cómo se hace. Lo mismo, pero bueno. Bueno, este problema horrible, ¿eh? Bueno, está tan horrible realmente. Todas las resistencias están en K, ¿eh? En kiloohms. 2, 7. 1, 3, 1.7, 5.7, 3.5, 2.2 y 6.2. Ok. Yo creo que ya. Entonces quieren y 1 y 2 y 3. Bueno, primero que quiero es que distingan que todo, bueno, que esta de aquí, voy a llamar I0, pues ya está resuelta. I0 es 2, porque esa malla tiene una corriente en la orilla, ¿sale? Y después, esto es una gran supermalla. Porque, aunque no se distinga mucho, porque aquí la dibujé horrible, hago un poco mejor.
Esta es una fuente de corriente de un amper que va para abajo y la otra es una fuente también de corriente de un amper que va de 3 amperes que va para arriba. Entonces, es una supermallota de 3 mallas, ¿sale? Entonces, hay que escribir la ecuación de la mallota esta, ¿sale? Entonces, pues, ya saben, es 2.2 y 3, 2.2K. Bueno, se va a poner el K para que no nos confundamos. Y 3, más 3.5, K y 2, más 3.1K y 2 menos, y 0, ¿no? Ya voy a ponerle que es 2. Si voy ya este. Más 8.1K y 1 menos 2. Sería esta, ¿no? Más 7. Ya voy aquí y me regreso. Igual a 0. Entonces, esta ya es la de la supermalla. Porque es una mallota. Ahí, sin embargo, pues tengo una, dos, pues tengo 3 incógnitas, ¿no? Entonces, hay que pues, buscar más, por decir que más ecuaciones, ¿no? De qué puedo yo hacer con ellas. Podemos, ahorita lo vimos como esta supermallota, perdimos algo de información al haber hecho esa malla grande. Podemos ahora generar otra supermalla, pero ahora haciéndola así. Perdón, eso está mal. No, está bien, ¿cómo no? Haciéndola así. Esta es otra supermalla, la que está en verde. Entonces volvemos a escribir la ecuación. 2.2K y 3 más 5.7K y 3 menos y 2 más 1.7 y 1 menos y 2, bueno, K, ¿verdad? Ah, no es cierto, porque entonces me queda en la orilla. Espera. Ah, no, perdón, no, discúlpeme, dije puras tonterías. No, no es cierto, eso de la verde está, pero bien malito, discúlpeme. Su profesor ahí cometió una burrada, dijo una burrada. No, perdón, me faltan las ecuaciones internas, discúlpenme ustedes. La de un amper sería que un amper es I2 menos I1. ¿Por qué? Porque I2 va para abajo, al igual que la de un amper. Por eso es que es I2 primero y luego I1. Y luego esta, la de 3, I1 va para arriba. Este es I1 cuando hace esta vuelta. ¿Ya vieron? Entonces es 3 es igual a I1 menos y 3. Entonces ahora sí ya tengo mis 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tengo aquí I3, I2 y 1. Aquí tengo mi ecuación con I2 y 1 y 1 y 3. Entonces ya están mis 3 ecuaciones. Entonces ese, sí, no me acuerdo que era fácil. Es así, la supermallota en azul. Y las 2 ecuaciones internas, la de la fuente de 1 ampere y de la fuente de 3 amperes. ¿Sale? Entonces, aunque se ve feo, hasta yo me saqué de onda. No, pues es la supermallota y las 2 internas y se acabó la fiesta. Es todo. Ya. Entonces, pues lo resuelven, sistema de ecuaciones, tararara. Circuito se acabó ahí, en eso, en escribirla como la escribí. Lo demás ya es, pues ya, no es, son matemáticas. ¿Alguna duda de este? ¿Y la resistencia de 5? ¿Eso no pasa nada? No, nada. Lo único que nos importó fue lo que está en el perímetro. Espero haberlo incluido todo, que es la de 2.2, la de 3.5, la de 3.1
La de 8.1 y se acabó la fiesta. Sí, lo interno no, así no cuenta. Para, o no lo utilizamos para resolver el circuito. Es muy interesante porque es, por ejemplo, muestra el poder del análisis por... Vaya, si imagínese hacer esto por nodos, ¿cuántos nodos tiene? Así no tengo ni idea, ni los quiero contar, nada más de la flojera que me da. Son chorromí, no sé, como 7, no sé, son chorros y chorros. Entonces, aquí es, por ejemplo, en este problema, cuando viene la pregunta, ¿qué método vas a usar para encontrar la potencia que genera la fuente de 7 volts? No, pues espérate, ¿no? Pues nodos, ¿cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que son 8 nodos, creo, ¿eh? Y son 3 mallas. Además, realmente es una supermalla conocida. No, pues mallas. Porque pues 8 nodos son 8 ecuaciones. Aunque póngale que este nodo ya está resuelto, ¿no? Porque pues, es un nodo que ya tiene un voltaje dado. Son 7 nodos, aún así son 7 ecuaciones. Contra la ecuación del supernodo y sus dos internas, que son 3 ecuaciones. No, pues ya, ahí está. Ahí está la decisión de qué es más fácil. Con la práctica de estar haciendo nodos y mallas, ustedes decidirán qué método de los dos les gusta o les desagrada menos, o les gusta más. Y también se van a dar cuenta de cuántas ecuaciones o qué tanta talacha requiere cada tipo de problema. Entonces, cuando vean un circuito, van a decir, ah, por nodos este me va a costar tanto trabajo, por mallas tanto trabajo, lo hago por este método. O los dos son igual de flojera, o son igual de fáciles. Pues entonces uso el que sea. O uso mallas o uso nodos. Son los métodos de fuerza bruta estos. Si son atacarlos así con un taladro, para matar una mosca. Pero bueno, funcionan, siempre funcionan. Hay métodos que veremos después que pueden ser mucho más sencillos, pero ahorita pues no los veremos después del examen. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Jóvenes, apreciados. Profe, ¿sí? Otras pendientes para grabar video es que tengo una, pero de la tarea 3, el ejercicio 53. Ok, miren, no sean malos, les pido que me pongan en el chat las dudas que ya no alcanzamos a ver ahorita porque son 10:56. Por ejemplo, ahorita me quedo, les debo unas, creo que de la asesoría pasada. Papi, ya me voy al parque. Sí, mi amor, ven. Les debo esta. Al parque de las canchas de básquetbol. Sí, nos alcanza. Sí, mi vida, voy. Les debo esta y ponme esta que me acabas de decir en el chat y les hago videitos separados, ¿no? Para, digo, no les prometo hacer todos, pero me apuraré lo que resta del día de hoy y a ver si puedo dedicarle un poco el fin de semana. Es que tampoco he hecho el examen, entonces eso me toma un rato. Pero, me comprometo a avanzar lo más que pueda para subirles los videos. ¿Sale? Sí.